Un saludo a todos. Uno de los mayores desafíos que vive la actividad pesquera de nuestro país, el Ecuador, es poder equilibrar un marco de respeto, justicia y conservación a la pesca de alta escala con la pesca de pequeña escala o también denominada pesca artesanal. Recordemos que el Ecuador, según datos de la FAO, es uno de los países en cuya región efectivamente se realizan extracciones de poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios, como también peces pelágicos pequeños, especies de demersales, como pesca acompañante y la pesca de camarón marino. Vale la pena mencionar que además que el Ecuador tiene una característica peculiar respecto del resto de países de la región, porque dentro de nuestra jurisdicción se encuentran este lugar tan especial como son las Islas Galápagos, que son declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad y que adicionalmente corresponden a una declaratoria de reserva marina debidamente protegida por el Estado ecuatoriano. El Parque Nacional Galápagos tiene que enfrentar, administrador de la reserva marina, algunos desafíos, entre ellos la pesca ilegal dentro de sus aguas y adicionalmente también la presión que tiene en la zona económica exclusiva de barcos internacionales de diferentes banderas que buscan entrar a veces, en algunas ocasiones de forma ilegal, a la Reserva Marina de Galápagos y en otras abastecerse como naves nodrizas de la pesca que se realiza al interior del archipiélago. Es por ello que a través de la Asamblea Nacional se ha intentado en los últimos años mejorar leyes y, por supuesto, buscar también la mejora de la institucionalidad con la finalidad de dar una verdadera gobernanza en materia pesquera, no solamente a nuestro perfil costero, sino también a zonas como áreas protegidas que tienen actividad principal, entre una de sus actividades principales, la pesca. En el marco institucional, debemos decir que el Ecuador hace muy poco tiempo aprobó la nueva ley de pesca de nuestro país. Aquí se ha decidido dar la rectoría de la actividad pesquera a nivel nacional, básicamente el ministerio encargado de la política acuícola y pesquera. Es a él, a este ministerio, a quien le corresponde la planificación, la regulación, la coordinación, la gestión y la evaluación de lo que tiene que ver en el accionar del desarrollo sustentable de las actividades acuícolas, pesqueras y conexas, así como también el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos que permiten de alguna forma no solamente conservar los recursos de largo plazo, sino que adicionalmente también poder atender de manera efectiva a los sectores que su actividad económica depende de la pesca. Se han delineado algunos principios importantes en materia de política pública en relación a los temas de gobernanza. En primer lugar, no solamente crear marcos normativos y reglamentarios, sino también elaborar políticas de corto y largo plazo a través de formas convencionales de administración. Me parece importante decir que en el caso de las reservas marinas o parques nacionales que tengan actividad pesquera, el ente rector ya no es la Autoridad Pesquera del Ecuador, sino el Ministerio del Ambiente de nuestro país. Es importante decir también que dentro de las regulaciones que acabo de mencionar, se han regulado la actividad con diferentes enfoques. Primero, la pesca artesanal, la pesca de investigación científica, la pesca de subsistencia, por supuesto el combate a la pesca ilegal, la pesca industrial, reconociendo que la pesca artesanal es la actividad que se realiza de manera individual y autónoma o colectiva por hombres y mujeres cuyos grupos familiares estén asentados en comunidades costeñas, ribereñas o aguas interiores e insulares. Predominantemente, este tipo de actividad debe estar enfocada no solamente en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también a aportar a la soberanía alimentaria de nuestro país. Adicionalmente, se ha creado un ordenamiento pesquero a través de los cuales se establecen mecanismos de gobernanza, sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos.
de manera que puedan obtenerse mejores beneficios, no solamente de índole económica, sino social y ambiental con un enfoque ecosistémico. Para este propósito, las medidas del ordenamiento se adoptan previo informe técnico del Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca, así como también la socialización con el sector pesquero, con base a la mejor evidencia científica disponible y al conocimiento también de nuestras comunidades, de manera que podamos asegurar las condiciones de que las poblaciones de los recursos y el estado de las pesquerías no sean alterados en su sostenibilidad. Valga mencionar también que estas actividades tienen algún tipo de restricciones, como son en las zonas de reserva para reproducción de especies, que es el área destinada a la reproducción de los recursos hidrobiológicos, comprendida desde la línea de baja mar a lo largo de la costa continental del Ecuador hasta una distancia hacia el mar de al menos una milla. En esta zona, la zona denominada La Milla, en el Ecuador, se permiten las siguientes acciones: recolección, extracción o captura manual de crustáceos y moluscos por parte de los pescadores artesanales tradicionales, utilización de artes, aparejos y equipos de pescas artesanales determinados por el ente rector, no cualquier tipo de arte de pesca. Tercero, la pesca deportiva con línea de mano o caña de pescar. Captura de peces, crustáceos, moluscos y otros hidrobiológicos que determine la autoridad pesquera. El buceo deportivo, recreativo, no extractivo, el buceo deportivo o extractivo a pulmón, la maricultura artesanal y la extracción de otros tipos de recursos existentes bajo las modalidades de pesca únicamente con fines científicos. Debo decir y reconocer que la protección de la milla ha venido siendo una bandera de lucha por muchos años del sector pesquero artesanal, a fin de que en esta milla pueda conservarse los recursos hidrobiológicos sin que sean atentada su sostenibilidad. Asimismo, también se ha creado la zona de pesca para los pescadores artesanales, comprendida o denominada las 8 millas, lugar donde se realizan los procesos de reclutamiento de las especies bioacuáticas, calculadas de la línea de baja mar a lo largo de la costa continental del Ecuador hacia el mar, exceptuándose la milla de reserva. Es importante decir también que esta zona de las 8 millas se ha establecido dentro de ella la posibilidad de hacer cierto tipo de pesquerías y también la utilización de ciertas artes de pesca con algún tipo de restricciones. Entre esas algunas medidas en las cuales siempre ha traído como resultado niveles de conflicto tanto entre pescadores artesanales con pescadores industriales. En algún momento la pesca o los representantes de la pesca industrial de cierto tipo de pesquerías, pugnó estos espacios con los pescadores artesanales. Sin embargo, debo decir que hasta hoy se mantiene que solo se permite hacer dentro de las 8 millas actividades pesqueras, primero que cuentan con evidencia científica y que está de acuerdo a un sistema de ordenamiento pesquero, estableciendo, por ejemplo, cuotas de captura, temporadas y zonas de pesca, así como también la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas que se requieran para la preservación de los recursos hidrobiológicos. Así también debemos reconocer que ahí ha existido la discusión de incrementar en esta zona, más allá de las 8 millas, con el objetivo de precauterar estos recursos. Es decir, poder ampliarla, más no reducirla, pero siempre destinado esto como prioritario a los pescadores artesanales ecuatorianos. En esta zona de las 8 millas se prohíbe toda actividad pesquera industrial. Es aquí cuando les decía que ha existido este nivel de conflicto en un momento determinado, cuando ciertos barcos pesqueros industriales no respetan la posibilidad de no ingresar a esta zona reservada para la pesca artesanal.
Esto ha generado un nivel de conflicto importante muchas veces dentro de la operación de las actividades pesqueras del Ecuador. Ahora bien, sí hay algunas actividades dentro de estas zonas que se encuentran prohibidas, como por ejemplo la pesca industrial, la extracción de camarón fumada en las zonas denominadas corralitos y también, por supuesto, algunas actividades que podrían ir o poner en riesgo la sostenibilidad de estos recursos. Para ejercer la pesca artesanal se requiere, en el caso del Ecuador, primero, contar con un permiso de pesca de conformidad con la ley. Y también esto es reconocido a través de, digamos, del tipo de embarcación que utilizan, que están también calificadas y determinadas sus características de acuerdo a la ley y las regulaciones pertinentes. Los pescadores artesanales pueden clasificarse de alguna manera: recolectores, costeros, oceánicos o fluviales. Estos pescadores tienen que cumplir algunas responsabilidades y obligaciones. Por ejemplo, el armador pesquero artesanal es el responsable de la navegación, operación y aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos pesqueros que generen a través de estas embarcaciones. Por lo tanto, responden ante la ley. Es responsable también de las obligaciones de seguridad social que están dispuestas dentro del ordenamiento jurídico. La descarga de pesca de las especies hidrobiológicas capturadas por los pescadores artesanales deben ser declaradas en las mejores condiciones únicamente donde en los puertos y zonas autorizadas por la Autoridad Pesquera del Ecuador. Y por supuesto, pasar una supervisión de aquellos que nosotros denominamos a través de los inspectores de pesca, que son funcionarios de la Autoridad Pesquera Ecuatoriana. En cuanto a la seguridad de los armadores artesanales, tienen la obligación hoy de instalar en sus embarcaciones un dispositivo de monitoreo satelital, entre otros mecanismos de seguridad. Las embarcaciones artesanales pueden zarpar únicamente si se cuenta con este dispositivo, que nos permite garantizar una transmisión automática de la posición geográfica actualizada de la embarcación, así como también saber y conocer del funcionamiento a bordo y en todo momento requiere del SARPE que es dado por la Autoridad Marítima Ecuatoriana. Finalmente, debo decir que los pescadores artesanales, dueños y propietarios de embarcaciones artesanales, juntos con motores, equipamientos, aparejos y artes de pesca, pueden contar con un seguro que los cubre en caso de robo, hurto y en general todo tipo de siniestros a los que pudiesen estar expuestos durante las faenas de pesca. El ente rector propone que los parámetros de aseguramiento y riesgo de la cobertura de las pólizas de seguro, así como también las actividades de pesca y las autoridades competentes, fijan valores porcentuales direccionados al cobro sobre el monto de las primas, de manera que podrían ser asumidas a título de incentivo por parte del Estado. Esto ya se encuentra perfectamente regulado en la ley de pesca, lamentablemente todavía no ha sido ejecutado a través de las políticas públicas. Sin duda, el Ecuador ha dado pasos importantes en relación con la regulación de toda actividad acuícola y pesquera, en especial la actividad pesquera artesanal. Sin embargo, quedan muchas tareas pendientes y desafíos que atender. Entre esos, reducir las altas brechas de desigualdad, inequidad y de pobreza en la que está sumido el sector pesquero, así como también garantizar la seguridad de los pescadores que en muchas ocasiones son víctimas no solamente de los piratas en alta mar, sino del narcotráfico. Es así que Ecuador tiene un número importante de pescadores que hoy se encuentran detenidos por narcotráfico en aguas extranjeras, en aguas internacionales y que hoy han sido procesados en otros países. También el desafío, inclusive, es su relación de la actividad pesquera con la actividad industrial.
una actividad industrial pesquera que está altamente regulada no solamente por Ecuador, sino también por aquellos organismos internacionales que, como ustedes saben, el Ecuador es miembro. Ahora bien, creemos que el Ecuador, adicionalmente a eso, tiene mayores desafíos, como son todo aquello relacionado a enfrentar el cambio climático y la repercusión que tienen estos sobre los recursos. Es importante mencionar que hoy el Ecuador está discutiendo, y es todo un desafío, la posibilidad de ampliar también los límites de la Reserva Marina de Galápagos. Esto ha generado un rechazo por parte del sector pesquero industrial ecuatoriano y ha puesto en preocupación y duda al sector pesquero artesanal. Creemos que una iniciativa como esta de ampliación de una reserva debe ser consensuada entre los diferentes actores de la actividad económica. Por lo tanto, estos son temas que todavía deberán ser debatidos, más aún cuando Ecuador está en los próximos días por elegir quién será su próximo presidente. Considero que, si bien es cierto, en el ámbito de regulaciones hay avances significativos, hoy, dada la grave crisis post-pandemia que vive el Ecuador, primero el Ecuador no solamente que tiene que vacunar a sus poblaciones, sino que adicionalmente también debe generar incentivos importantes para asegurar la soberanía alimentaria de nuestro país. Sin duda alguna, el sector pesquero artesanal e industrial del Ecuador son los motores de una actividad productiva que genera riqueza, que genera empleo. Y hoy el Ecuador debe comprender que las políticas públicas, no solamente en el contexto de una pandemia, donde todas las actividades económicas han tenido impactos importantes, debe dedicarse también a la protección de los recursos, más aún cuando algunos requieren de mayor investigación por los impactos que está generando el cambio climático en la sostenibilidad de las poblaciones de nuestros recursos hidrobiológicos, sino que adicionalmente también requiere de incentivos de políticas públicas donde el Estado ayude, colabore e incentive que esa actividad siga siendo una actividad que no solamente permita generar ingresos para las poblaciones, sino que también puede hacerse en forma tecnificada y con sostenibilidad de nuestros recursos a mediano y largo plazo. Muchas gracias por su atención.